la de Milagro. Esto es serio, Rosa. Tienes una contusión en la cabeza, las costillas fracturadas, golpes. Por favor, Rosa. Ese desgraciado te pudo haber matado. Se puso como loco ahí. Pero es que siempre se pone así. Yo no entiendo cómo sigues con él. Además, no es la primera vez que llegas a urgencias porque tu marido te golpeó. Solo que esta vez fue peor. Estás viva de milagro. Por favor, hermana, por favor. Si no lo demandas, a la próxima Tomás te mata. ¿En el hospital? ¿Qué le pasó a mi mamá? Pues ya ves cómo es de descuidada tu madre. ¡Ya, cállate! ¡Que te calles ya! Rodó por las escaleras. Estábamos aquí. Ella sacó la ropa de la lavadora. Subió un momento, solamente escuché un ruido y cuando fui para allá estaba en el suelo, tirada. Y no pude ayudarla. Por eso la dejé en el hospital. ¿Y por qué no te quedaste con ella? Pues porque no fue nada serio, mi amor. Solamente fueron unos golpes. Además, el doctor recomendó que la dejáramos descansar. Papá, quiero ir a verla. Mi amor, no tiene caso. Mañana la van a dar de alta y hay que dejarla muy tranquila. Mira, tu mamá está en muy buenas manos, mi amor. Y si no te llamé antes a tu celular fue porque no quise preocuparte. Mi amor, tú sabes que yo no soy un papá desalmado, ¿no? Por supuesto que tú no eres un papá desalmado. Eres el mejor papá del mundo. Entonces vamos a comer. Ándale. Maya adora a su papá. Tengo que dejarlo para salvarme y para salvar a mi hija. Rosa, si estás de acuerdo, voy a llamar al Ministerio Público para que demandes a tu esposo. ¿Y si no me creen? Con los golpes que traes, me canso. Además, esta vez no nada más lo vas a demandar por maltrato, sino por intento de asesinato. De la cárcel no se libra. ¿Estás de acuerdo? Sí. No estás sola. Yo te voy a apoyar en todo lo que haga falta, ¿sí? Gracias. Licenciado, ¿qué procede ahora? Una orden de aprehensión en contra del señor Alvarado. ¿Para hoy mismo? Hoy mismo. Aida, mi hija. No te preocupes. Yo voy a tu casa por Maya. Tú descansa. Gracias. Con permiso. No, por favor, no se lleven a mi papá, por favor, señor. No se lleven a mi papá. No llores, no llores. Escúchame, escúchame. Todo esto no es nada más que un malentendido. Todo va a salir bien, mi amor. No te preocupes. Por favor, no te vayas, papá. Se van a arrepentir. Tú y tu hermana se van a arrepentir. Papá. Nunca. Papá, por favor. No te preocupes, mi amor. Nos vamos a ver muy pronto. No te preocupes. No, 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 mamá. Por favor. Se lo llevaron, tía, se lo llevaron. ¿Por qué? Porque le pegó a tu mamá, Maya. Porque le pegó, la hizo rodar por las escaleras. Mientes, mientes igual que mi mamá. Mi papá me lo contó todo. Maya, no. Mi mamá lo odia, por eso lo mandó a la cárcel, tía. No, chiquita, no, nada es mentira. Ojalá fuera mentira, pero no es mentira nada, ni lo de golpe, nada. De verdad que sí, es que tú no entiendes. Igual que mi mamá, por eso le pegaba, para que entendiera. A ver, Maya, las mujeres no entendemos a los golpes. No es esa la forma. Papá, por favor, no, no, que no te vayas, sí, que no te vayas. A ver, mamá, tienes que retirar esa denuncia. A ver, Maya, ¿no ves cómo está tu mamá? Tu papá pudo haberla matado. Si quieres, le preguntamos a la doctora Matilde todo lo que tiene por dentro. No, 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 no. Tú te tropezaste. Mamá, mi papá es inocente. ¡Inocente! Hijita, daría mi vida entera por ahorrarte esto. Pero él me empujó. No, mamá, mientes, mientes. Mi papá me lo dijo todo. No te creo, mamá. ¿Por qué? ¿Por qué me quieres quitar a mi papá? ¿Por qué lo quieres mandar a la cárcel? Maya, es lo menos que se merece. ¡Él es mi papá, tía! Hija, cálmate, por favor, cálmate. ¡Nunca, mamá, nunca! No me calmo y nunca te voy a perdonar esto. Ay, Ida. Esto es justo lo que me temía. Y por eso me aguanté tantos años. No quería lastimar a mi hija.
¿Te vas a echar para atrás? Ella no tiene que entender. No, Maya no lo entiende. Desde que se enteró que su papá tendrá que purgar una condena de 20 años por intento de homicidio, está mal. Está muy enojada conmigo, apenas si me habla. Pues es natural, Rosa. Es natural que ahora esté así. Solo hay que darle un poco de tiempo. Ella adora a ese hombre. Yo no sé por qué, pero lo adora. Porque él siempre se ha portado encantador con ella y gozaba poniéndola siempre en mi contra. Esa era otra forma de maltratarme. Algún día Maya me perdonará. Sí. Ay, claro que sí. Ahora está muy joven, pero va a terminar entendiendo que las mujeres merecemos respeto. Sí, pero ahora, ¿sabes? Insiste en ir a visitarlo. Pues, mira, conociéndola, como conozco a mi sobrina, es capaz de hacer cualquier cosa con tal de salirse con la suya. ¿Por qué? ¿Por qué no la llevo yo? Podría ir hoy mismo si tú quieres. Bueno, sí. ¿Sí? Pero solo una vez. Sí. Es justo, papá. Es justo que te tengan aquí encerrado. Como si fueras un criminal. Pero tú sabes que no soy un criminal, mi amor. Mi mamá no quiere retirar la denuncia. Dice que tú la golpeabas y que tú la empujaste, papá. Eso no es verdad, mi amor. Yo traté de evitar que se cayera, que eso es muy diferente. Pero tú sabes cómo es tu madre, cómo le gustaba provocarme, cómo le gustaba insultarme y me hacía perder los estribos. Ay, mi amor. Tu madre es una mala mujer. Es muy desubicada. Yo la amaba profundamente. Tanto como te amo a ti, mi amor. Pero ella no supo ser ni una buena madre contigo, ni tampoco una buena esposa conmigo. Ni siquiera puedo venir a verte sola. Me tiene que acompañar a un adulto. ¿Está ella? No, me trajo mi tía. Aida es una víbora. Estoy seguro que ella fue la que convenció a tu madre para que me demandara. Maldita sea. Papi, ¿y cuándo vas a salir de aquí? Pues gracias a tu madre, mija, voy a tener que estar un largo tiempo tras las rejas. ¿Sabes qué es lo peor? Lo peor es que no voy a poder estar cerca de ti. Nos separó, mi amor. Tu mamá nos separó. Salió tan enojada del reclusorio, Rosa. Tomás se hizo la víctima todo el tiempo. Ahora Maya está convencida de que su papá fue encarcelado injustamente. Por eso no quiero que lo vea. Él solo la llena de odio. Sí, tenías razón. Es mejor que no lo vea. Es mejor. O sea, que ya ni siquiera me van a dejar ver a mi papá. ¿Qué les pasa? ¿Qué te pasa, eh? ¿Por qué me odias tanto, mamá? ¿Por qué? Ve con ella, ¿sí? Yo termino aquí y tú ve con tu hija. Ve. ¿Sí? Sí. Gracias. Ve. Yo no soy la villana de esta historia, hija. No, pues mi papá menos. Por favor, entiende. Si lo denuncié fue porque tenía muchos años golpeándome. Pero esta vez se pasó de la raya. Cuando me empujó y rodé por las escaleras, quedé muy malherida, hija. Pues mira, esa es tu versión. Porque yo le creo a mi papá. Además, si te pegó, ¿sabes por qué es? Porque te lo merecías, mamá. Te lo merecías. Es decir, que crees que es correcto que me golpeara hasta que yo me desmayara. Ay, mamá, eso lo estás inventando, igual que lo de las escaleras. Hija, entiéndelo, por favor. Lo denuncié porque no me dejó otra opción. Tenía años maltratándome, hasta que me di cuenta que mi vida estaba de por medio. Tu vida. ¿Y la mía? Aunque no lo creas, también pensé en ti. Esa espiral de violencia iba a acabar arrastrándote a ti también. ¿Sabes qué, mamá? Ya vete. Vete con tus choros, por favor, que no te creo nada. Yo solo estoy en esta casa porque no tengo a dónde irme, la verdad. Pero en cuanto cumpla 18 años, mira, así me largo. Así como tú te vas a ir ahorita. Ya vete, por favor. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa? Que Tomás le metió la idea en la cabeza a mi hija de que está perfectamente bien golpear a las mujeres. Que si los provocas, mereces castigo. Sí. Yo lo que no entiendo es por qué Tomás es tan violento. Porque no tiene la disculpa del alcohol, no usa drogas. No. Todo esto viene desde su casa. Su padre era un hombre irascible, violento y maltrataba a su esposa.
Y la mamá de Tomás se desquitaba con él pegándole. Claro, y entonces ahora él está repitiendo el patrón, Rosa. ¿Qué? ¿Desde cuándo es así él contigo? Bueno, siempre ha sido así desde que éramos novios. Bueno, ¿qué demonio le estás viendo a ese tipo? Y lo más grave es que yo estaba convencida de que me había ganado esos golpes. Después, él me llevaba flores, me pedía perdón. Y yo lo amaba tanto que siempre lo perdonaba. Luego nos casamos, nació Maya. Y en un principio él fue el marido amoroso. Pero después regresó a la violencia. ¿Y por qué no lo dejaste antes? En primer lugar, porque lo amaba. Y, por otro lado, él era tan amoroso con la niña y ella lo quería tanto que no tenía corazón para arrebatarle a su padre a mi hija. Sí, ya sé. Ese es uno de los motivos por los cuales muchas mujeres prefieren aguantarse la violencia. Es que no quieren separar al papá de sus hijos, pero... Sí, yo sé, yo sé. Pero ahora lo único que deseo es que Maya entienda que no es correcto golpear a una mujer. Y también me queda muy claro que voy a tener que hacer un gran esfuerzo para ganarme su cariño. Ay, papá, me gustaría que mi mamá fuera así. Así, tan divertida como tú. Ay, hija, Rosa es muy, pues muy rosa. Se toma la vida demasiado en serio. ¿Y tú no? Yo no, mi amor. Yo siempre tengo tiempo para estar con mi chica favorita. O sea, tú. ¿En serio soy tu chica favorita? Claro que sí, mi amor. Y hay una cosa que debes de saber y que te tiene que quedar bien claro. Nadie, absolutamente nadie, te va a querer como te quiero yo, mi amor. Nadie. Quiero. Nadie. Nadie me quiere tanto como tú, papá. Quedaron bien padres las fotos, ¿no? Darío me ayudó a imprimirlas. ¿Darío? Sí, pero sh, cállate. Oye, ay, ¿a poco no está guapísimo? Amiga, nosotros vamos en cuarto de prepa y él ya va en quinto. ¿Y? A mí siempre me habla. Es que aparte se me hace así como un bomboncito. Está guapérrimo. Te gusta a ti y a todas las de la prepa. ¿Y qué? ¿Mientras a mí me hable y me mire? Es que, ¿sabes qué? Se me hace muy guapo. Como que siento que hasta se parece a mi papá. Sí. Oye, ¿por qué no hay fotos de tu mamá? ¿Qué no se supone que es toda la familia? No, 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 no. Ella no merece estar aquí. Ella fue la que nos separó a mi papito y a mí. Ok, olvídala. Oye, ¿qué te parece si terminas y te invito en el agua? Bueno. ¿De qué están hechos los recuerdos? Toda la vida guardada en una caja. Me hiciste tanto daño, Tomás. Yo te quería tanto. Tanto. Y tú mataste, mi amor. Mamá, voy con Sandra a tomar un... ¿Qué haces con la ropa de mi papá? La estoy guardando para enviarla a... Ay, ¿a dónde? ¿Al reclusorio? Ay, qué linda, mamá. Nada más que te tengo una pequeña mala noticia. Lástima que solo puede usar el uniforme de recluso. ¡Déjala! Tienes derecho. Hija, si no lo quieres entender, de acuerdo. Pero fue tu papá el que se portó mal, no yo. Además, espero que algún día aprendas que a las mujeres no se les trata a golpes, no son los animales. Tú ni siquiera lo querías. ¿Por qué no lo dejaste y ya? Debí de haberlo hecho. Si no lo hice, fue porque tenía la esperanza de que él cambiara. Y además, porque sé del amor que le tienes. Sí, mamá. Sí, lo quiero, lo amo. ¿Sabes por qué? Porque él me daba todo. Y tú nada. Buenas tardes, señora. Es verdad. Yo nada más te di la vida. Mi amor, apúrate a tomar tu desayuno, se te va a hacer tarde. No tengo hambre. ¿Cómo que no, mi amor? ¿Necesitas comer algo? Olvídalo. Yo no pienso comer nada que tú hayas preparado. Nada. Adiós. Ay, amiga, muchas gracias por traerme la torta. No, ni te fijes. Mi mamá feliz de hacerles tortas. Tu mamá es súper linda. Ay, la tuya también.
Ay, ¿sabes qué? De la mía mejor ni hablamos. Ahí está Darío. Ese chavo está súper guapo, pero no sé, no me gusta. Ay, por favor, ya quisieras que mínimo te volteara a ver. Ahí viene, no, me muero. ¿Qué onda, Maya? ¿Pegaste las fotos? Ay, sí, muchísimas gracias, te quedaron increíbles. No es por nada, ahí cuando quieras, me avisas y te imprimo otras, ¿ok? Sí. Pero en serio, no me salgas con que no. Sí. Oye, voy a hacer una fiesta hoy en la noche en mi casa, ¿quieres venir? Sí, ay, sí, me encantaría. Va, pues, te espero. Once. Sí. Va. ¿Escuchaste? Me invitó a su casa. A ti y a toda la escuela. Ay, por favor, estás ardida porque a ti ni siquiera te peló. Ay, no, ¿eh? Y no me voy a morir por eso. Lo que tiene de guapo, lo tiene de grosero. No sé, mi amor, no me gusta que vayas a fiestas entre semana. Ya te he dicho. Mamá, ¿cuál es el problema? Todos van a ir. ¿Y quiénes son todos, sobrinita? Pues mis amigos. Aparte, la fiesta va a estar súper padre. A ver. Ni siquiera me has dicho ni dónde es, ni a qué hora, ni si van a estar los papás. Ay, mamá, pues es en casa de Sandra. Su mamá va a estar ahí todo el tiempo. Aparte, es a las 6. Bueno, pero yo te llevo y luego te recojo. No, mamá. Sandra vive aquí a 2 cuadras. Yo no soy una niña. Bueno, está bien. Pero te quiero aquí a las 8. No inventes, no. A las 8 o no vas. Oh. No sé, a Hidalgo no me late. Pues no la hubieras dejado ir y listo. Es que es la primera vez que me habla así desde que encerraron a Tomás. Me volvió a hablar como antes. Ay, Rosa. No quiero desanimarte, pero tu hija es muy lista, es muy mañosa. Sí, yo sé, pero me guste o no, tengo que aprender a confiar en ella. Contesta. Ya son las 9 y no aparece Aida. Ay, bueno, Rosa, igual y se la está pasando muy bien. Ya sabes cómo son las chavas. No, algo no me late. ¿Sabes qué? Voy a ir a casa de Sandra a buscarla. Bueno, mejor háblale. No tienes el celular de Sandra. Digo, sí. Le evitas el pancho de ir por ella y... Sí, tienes razón. Aquí lo tengo. ¿Sí? ¿Sandra? Hola, ¿qué tal? Soy Rosa, la mamá de Maya. Buenas noches, señora. Mira, te marco porque no me contesta Maya su celular. ¿Me podrías comunicar con ella, por favor? Ay, lo siento, pero lo que pasa es que Maya no está aquí. ¿Cómo que no está ahí? Me dijo que iba a haber una fiesta en tu casa, que estaba contigo y que ya estaba tu mamá. Ay, su hija me va a matar, señora, pero es que la fiesta no es en mi casa. Es en casa de Darío Molina, un compañero de la prepa. A mí no me invitaron. ¿Sabes dónde vive? ¿Tienes la dirección? Sí, es cerca de aquí. Gracias, Sandra. La fiesta fue en otro lugar. Voy por ella. Pues, te acompaño. Sí, te acompaño. Oye, ¿has visto a Maya? ¡Qué cosa, hija! ¡Ven para acá! No, mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Señora, yo se lo puedo explicar, nada más estábamos... ¿Qué vas a hacer? ¿Y tú? Vamos. No, mamá, ¿qué haces aquí? No, mamá, te lo puedo explicar. Él es que estás emborrachando a mi hija. No, él es que solamente está abusando de ti. Vámonos de aquí. Vámonos. Preparo café.
puedes dejarme vivir, ¿verdad? Todo lo echas a perder. Reacciona, Maya. ¿Qué estás diciendo? Estabas ahí fajándote con ese chavo y él estaba aprovechándose de ti, hija. Cállate, mamá. Ese chavo me encanta. Me fascina. Lo adoro. Y él es súper buena onda. No como tú. No como tú que me odias. No. Yo te quiero mucho. Y me preocupa que hagas tonterías y que te pongas en riesgo. Ay. Ay, mira quién lo dice. La que aporreaban a cada rato. La torpe que siempre se cae. La tonta que se cayó de las escaleras. ¡Cállate! Ve. Ni siquiera tienes el valor para pegarme. Me das lástima. A veces se necesita mucho más valor para no pegar. A ver, Maya, tómate esto. Ándale, te va a hacer bien. Agárralo bien. ¿Quieres que me quede? No, Aida, gracias. Vete a descansar. Hasta mañana. Hasta mañana. Y tú, niña, tómate eso y te vas a tu cuarto, que tenemos que seguir hablando. Déjame. Te traje una torta. No tengo hambre. Ay, ya, perdóname, amiga. Ni soy tu amiga, ni te perdono. No puedo creer que no haya sido capaz de echarle una mentira a mi mamá. A ver, amiga, tu mamá no es tonta. Estaba muy preocupada por ti. Hubiera sido capaz de irte a buscar a mi casa. Sí, sí es capaz de eso y mucho más. No sabes el mega pancho que me hizo. Me sacó de la fiesta muy mal. De verdad, me dio mucha pena. Entonces, ¿amigas? Darío. Darío. Miren, es la hijita de mami. Darío, de verdad, estoy muy apenada por lo que pasó en tu casa. Ay, mira, Mayita, ni te preocupes, ¿vale? Todavía me queda claro que aún juegas a las muñequitas. No, Darío, no quiero que pienses eso y quiero que sigamos siendo amigos. Que te quede claro una cosa. Yo no soy amigo de niñas que aún huelen a pañal. Déjalo, amiga. Vamos. Es un cretino. Vamos, vamos. ¿Es un cretino? Es un cretino, pero es mi vida. Es mi vida y voy a dar lo que sea por estar con él. Vámonos. ¿Para mí? Sí. Por favor, acéptelas. De verdad, estoy muy apenado por lo que pasó el otro día en mi casa. ¿Y tú crees que unas flores van a borrar lo que vi? Maya es menor de edad y le estabas dando de beber cerveza. No, mamá, él no era. No, al contrario, él me quitó la botella y me estaba diciendo... Bueno, sea lo que sea, lo que vi no me gustó nada. Y tiene razón de estar enojada. Pero, por favor, acéptemelas. De verdad, estoy muy arrepentido y... Te prometo que no volverá a suceder. Ay, ya, mamá, acéptala si no te prolongues tanto. ¿Ya? Bueno, ya está bien. Gracias, Darío. Y esta es para ti, la chica más hermosa de la escuela. Para la esposa más buena del mundo. Perdóname, mi amor. Por favor, que no se repita. Que no se repita, por favor. Gracias, Darío. Voy a poner las flores en agua. ¿Me perdonas? En serio, me comporté como un tonto hoy en la escuela. Y a mí me sacaron como una tonta de tu fiesta. Entonces estamos a mano. Ay, no, Rosa, yo lo hubiera corrido, pero así además. Bueno, tengo que actuar con cautela, Aida. La relación con Maya es como estar parado sobre dinamita. En pues, cualquier chico rato explota. Pues sí, pero tú ya viste cómo es ese chavo. Qué patán es, qué grosero. Pues con mayor razón tengo que actuar con cautela. Si les prohíbo verse, al rato se van a sentir... Romeo y Julieta. No, 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 eso no puede ser. No puedo dejar que se pase. Hoy cumplimos 3 meses de novios. Sí. Soy la novia más feliz. Y yo en serio que también soy el novio más feliz. Maya, de verdad te quiero demasiado. Pero solo te quiero para mí. Ay, Darío, soy solo para ti. No te hagas. Aquí hay muchos tipos que te miran como borregos degollados. Ay, bueno, tampoco exageres, no. Exagerar no. Mira, como es estúpido.
No te quite la mirada de encima. A ver, ya, ya relájate, ¿sí? Yo soy solo para ti. Yo solo te miro a ti. ¿Sí? Pero ya ves a mí. Muchachos, basta. Este no es el lugar ni el momento para que hagan esto. Pues si quieren, nos vamos a un motel. A mí no me contestas así. Bueno, pues, señora, ahí la paro. Maya, tú te quedas. Maya, tú eres una buena muchacha, pero desde que andas con Darío, has cambiado mucho. Tus calificaciones han bajado y tus maestros me dicen que ya no entregas tus tareas. ¿Qué pasa? Pasa que desde que mi mamá mandó a mi papá al reclusorio, estoy harta. Todo mundo me dice qué hacer. Estoy harta de que todos se metan en mi relación con Darío. ¡Eso es lo que pasa! ¿Y no te has preguntado por qué? Tú lo viste ahorita. ¿Te parece bien cómo me contestó? ¿Qué? ¿Tiene algo de malo que nos estemos besando? Si quieres que te hable claro, va. Se estaban fajando, muchacha. Y eso no lo permito. No en mi escuela. Si ese muchacho te respetara y te quisiera, no te besaría así delante de todos. Solo te pido que abras bien los ojos. Bueno, de todos modos, gracias por acompañarme. ¿Te voy a sacar a mi novia? Te corto la cara. ¿Entendiste? ¿Qué te pasa? Él solo me acompañó. Ahora lo defiendes. Qué casualidad. De verdad que eres un asco. Seguramente te has de besuquear con ese, hasta con el gordo de la escuela. ¿Quién sabe quién más? No, no, Darío, por favor, no digas eso. Yo solo te quiero a ti. Eso dices. Pero apenas me doy la vuelta, estás con otro. Por favor, no te enojes. ¿Cómo quieres que no me enoje? ¿Por qué venías con él? ¿Por qué? No, Darío, por favor, no te vayas. Hija, déjalo ir, por favor. Nunca, mamá. Nunca. ¿Que no te das cuenta que él es mi vida? Solo te digo esto. Más vale que lo dejes ahora. Ese puñetazo que acaba de dar contra la pared, después podría ser contra tu cara. Oye, Darío, ¿y tus papás? Mi mamá se murió hace 2 años. Mi papá se la pasa viajando. Como ese es mi último año de prepa, pues lo pagó todito. Ya debo arrascarme con mis propias uñas. ¿Y no los extrañas? ¿No los ves? No. No, mi papá me lo dijo muy claro. Ya que cumplí 18. Hasta aquí llegué. No vuelvas a fregarme, chavo. Mi mamá me dejó un fideicomiso. Una casa que está en ruinas. Un departamento que está bonito. El dinero me lo dan en 3 años. Ya luego, eso es lo que yo quiero. Bueno, pues entonces tu mamá sí te quería. Ni tanto. Parecía como... como si estuviera arrepentida. Como si se hubiera sentido culpable. Porque mi papá me pegaba. Me pegaba y ella no me tiene las manos. Ay, Darío, de verdad. Lo siento mucho. No me tengas lástima. Por eso estoy solo, es mejor. Bueno, no, 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 solo no. Porque te tengo a ti. Maya, te amo demasiado. No te voy a dejar. Ay, hola, ¿cómo estás? Bien. Gracias. No, de nada. Oye, ¿qué te pasa? ¡Suéltame! No vas a ver la cara de imbécil. ¿Entendiste? Ese idiota te dejó moretón. Nada más que te sientas mejor y te acompaño a hablar con el director. Ay, ¿el director para qué, Sandra? Pues, ¿cómo que para qué? Darío te pegó, ¿lo tienes que acusar? No, Sandra, no entiendes, fue mi culpa. Ay, cállate, ¿cómo que fue tu culpa? Pues sí, yo sé perfectamente las cosas que no le gusta que haga. Pues las hice. Mira, si no lo vas a acusar, por lo menos termina con él. Eso nunca, Sandra. ¡Nunca! ¡Y deja de molestarme! Cinco. Aida, este paso pronto vamos a poner nuestra panadería. Sí, y creo que hasta nos va a alcanzar para hacerla como queríamos, con las mesas de café, con todo. Sí. Ya llegué. Ya llegué, mamá. ¿Mi amor? ¿Qué? Mi amor, ¿qué pasa, eh? ¿Qué traes? No, ya llegué. ¿Qué traes, mi vida? ¿Qué traes? ¡Nada! ¡Ah! Me tropecé. ¡Ah! Te tropezaste y te caíste.
Sí, me tropecé y me caí. Maya, eso es un golpe, por favor. ¿Te pegó él, verdad? No, ¿quién no escucha? Miren, dejen de molestarme, me caí. ¡Me caí! Aida, esto tiene que parar. Sí, pero ya. Creí que ya habíamos terminado. No. Tú y yo podemos pelearnos, pero vamos a estar juntos toda la vida. Ya sé, por eso en cuanto a mi mamá y mi tía se fueron, te hablé para que vinieras. Yo no me voy a portar mal. Yo no quiero ser como mi mamá. Mi papá por eso le pegaba. Y mira, al final hasta lo mandó a la cárcel. A nosotros no nos va a pasar eso. ¿Sabes por qué? Porque nos amamos. Así es simple. ¿Qué haces aquí? Vine a ver a mi novia. No, mamá, yo le pedí que viniera. ¿Cuántos años tienes, Darío? 18. ¿Por qué? Mira, te voy a ser franca. Yo sé que le pegaste a Maya. Mamá. Y Maya es menor de edad. Así es que te voy a pedir un favor. Si no quieres que te denuncie, lárgate de esta casa. No vuelvas a poner un pie aquí y te olvidas de mi hija. No, no, no. Tú no tienes derecho de meterte en mi vida. Claro que tengo derecho. Soy tu madre. ¿Sabes qué, amor? Mejor cuando seas mayor de edad, me buscas. Adiós, mamá. No, 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 Darío, por favor, no te vayas. Es mejor así. Lárgate ya. ¿Sabe qué, señora? No le tengo miedo. ¿Sí? Y si me voy, es para meterle broncas a Maya. ¿Estás contenta? Mamá, me estás arruinando la vida. Te estoy protegiendo, hija. ¡Ay, me estás protegiendo, mamá! Por favor, ¿de qué me estás protegiendo? ¡Me quitas todo lo que amo! Primero me quitaste a mi papá. Y ahora me estás quitando a Darío. Te odio, mamá. Te odio. Pues yo te amo. Te amo tanto que daría mi vida por ti. ¿Darío? Maya. Amor, ya sabes que nunca renunciaré a ti. No, no, ni yo a ti. ¿Te irías a vivir conmigo? Sí. Sí, sí, ¿cuándo? Hoy mismo. ¿Te acuerdas del depa que te comenté que me dejó mi mamá? Bueno. Ese mismo está amueblado. ¿Podríamos estar ahí unos días? Y ya después nos vamos a provincia. Tu madre nunca nos va a encontrar ahí. ¿Te parece? Sí. Sí, vámonos. Vámonos. ¿Cuándo? ¿Dónde? Ey. Tranquila, tranquila, amor, tranquila, tranquila. Calma, hay que ser cautelosos, no hay que dejar cabos sueltos. Mira, agarra tu mochila, guardas ropa y en la noche, cuando tu madre esté dormida, sales, que tú sabes que yo estoy afuera esperándote, ¿ok? Está bien. Adiós, ahí te veo. Que acaba de dar contra la pared. Después podría ser contra tu carro. Ay, hija. Aquí podemos quedarnos unos meses. Ya luego nos podemos ir a Guadalajara. Allá tengo unos primos, son bien buena onda. Sí. Oye, ¿seguro que a tu papá no le importa que estemos aquí? No, él ya ni lo usa. La verdad, se va con sus aventuras a otra parte. Discúlpame que esté algo sucio, la verdad. Bueno, no, ni te preocupes. Yo me encargo de ponerlo muy bonito, ¿sí? Ay. No, aguanta. Darío, vamos muy rápido, ¿no crees? ¿Rápido? Llevo meses esperando esto. Además, no te hagas, que tú también quieres. Sí, pero más despacito, por favor. Despacito nada, ¿eh? ¡No, Darío! ¡Darío, por favor, no! ¡No, Darío! ¡Darío! ¡Ya! ¡Maya! ¡Maya, hijita! Hija.
Sé que estás enojada, pero vamos a platicar, ¿sí? ¿Puedes decir que es mía, eh? No tenías que violarme. ¿Violarte? Ay, amor, pero si estaba, ya sabes, como a ti te gusta, ¿no? Calientito, Yo te amo. Es que no tenías que pegarme, no tenías que forzarme, Darío. Ay, bueno, amor, reconozco que se me pasó un poquito la mano. ¿Me perdonas? Te prometo que voy a ser amoroso. Respetuoso. Cuidadoso. ¿De verdad? Sí, obvio. Sí, por eso te traje tu desayunito. Para demostrarte que vengo en son de paz. Toma, hermosura. Hablé con todos sus amigos y nadie los ha visto. ¿Y usted cree que Darío haya podido llevarla a su casa? No creo. Esa casa se la dejó su mamá antes de morir. Sabe que conocemos la dirección. No irían ahí. Tal vez hablar con su papá. El papá vive en el extranjero. No sabemos dónde. Solo dejó pagada la colegiatura, pero hasta ahí. Para él, terminó su compromiso cuando el muchacho cumplió los 18 años. El chico siguió estudiando, porque según tengo entendido, la condición para que reciba un dinero que le dejó su mamá es que termine la preparatoria y cuando cumpla 21 años. Fuera de eso, no le da razón a nadie y nadie se ha preocupado por él. Ay, yo estoy muy preocupada. Darío es un muchacho violento. Estoy segura que él la golpeó. Tiene razón en estarlo. Darío es altanero, belicoso. Señora, yo les recomiendo que vayan con la policía porque tratándose de Darío, esto va más allá de una simple escapada de estudiantes. Les recomiendo que vayan con el oficial Arturo Méndez. Él es un buen amigo mío y estoy seguro de que hará lo posible para ayudarlas. Muchas gracias, iremos. Amor, voy por algo de comer, ¿va? Te acompaño. No, amor, no te preocupes. Es mejor que vaya solo. No es que sea peligroso, pero por si las moscas, ¿ok? No, es que no quiero estar sola. Amor, tranquila. No me tardo, ¿ok? Solo es un ratito. No me tardo, en serio. Ya vengo. ¡Te amo! Yo sé que ustedes no empiezan a investigar hasta después de 48 horas. Pero estoy muy preocupada, de verdad. Mi hija está con un muchacho muy violento. Mire, de hecho, para los menores de edad, la alerta Amber actúa de inmediato. No se puede dejar pasar tiempo. De hecho, las primeras 48 horas son cruciales para encontrarlos. Aunque en esta ocasión, pues, su hija se quiso ir con el muchacho este. No, lo que sucede es que es una jovencita confundida. Es solo una niña y la verdad es que estamos realmente muy preocupadas. Mire, vamos a hacer una cosa. Yo abro una investigación, pero ustedes pueden hablar con sus compañeros, sus amigas. A lo mejor alguno sabe de ella. Sí. Por favor, se lo suplico. Se lo suplico de verdad. Yo sé que está en peligro. Lo sé. Le prometo, señora, que su hija va a ser una prioridad para mí. La vamos a encontrar. Gracias. ¿Qué onda? Tú y tu chavota como vaca no has lavado ni un solo plato. Darío, ya hice todo. Hice la cocina, hice el baño. Me dejaste encerrada, sin llaves y sin celular. Darío, las cosas no pueden estar así. A mí no me reclamas nada. ¿Entendiste? Es que no puedo, Darío, no. Es que nada. ¿Y ahora? Vamos a disfrutar de nuestra luna de miel, ¿no? Nomás así que te vas a negar. No, ¿verdad? No te vas a negar. No te vas a enojar ni mi gorro, nada.
Tengo noticias. ¿La encontraron? Sí. Tenemos una denuncia de una señora en un departamento. Dice que escucha a una chavita gritar y ha visto a un joven. Por las señas, debe ser Darío. Entonces vamos por ella. No, Rosa, déjenos trabajar. No, prometo no estorbar. Mi hija me va a necesitar. Si es ella, me va a necesitar. No, pero... Pues vamos. Pues, ¿por qué tienes que gritar? Se van a dar cuenta que estamos aquí. Porque yo no aguanto. Todos los días me violas. Todos los días me pegas. ¡No soy un animal! Ay, amor, es que pensé que eras mujer de mundo, pero ya veo que eres una pobre tonta. Darío, no puedes tenerme aquí. No puedes tenerme secuestrada. Cállate. ¡No, por favor! ¡Por favor! ¿Vas a hacer lo que yo te digo, ok? Porque eres mía. ¡Eres mía! ¿Entendiste? ¿Entendiste? Eres mía. Te voy a enseñar a golpes a que me sonríes cuando yo quiera. Mi vida, te vamos a llevar con la doctora Matilde para que te cure. No, no estoy bien. Solo quiero irme a mi casa. Quiero estar contigo. Se nos peló, jefe. No puede ser. Sigan buscando. Necesito que le hablen a todas las unidades. Este desgraciado no puede quedar libre. La doctora Matilde dijo que vas a estar bien, mi amor. Pero necesitas descansar. Mamá, fui una tonta. Ahora entiendo lo que sufriste con mi papá. Qué bueno que lo denunciaste. Mamá, te prometo que... si encuentran a Darío, yo también lo voy a denunciar. ¿Y tú? ¿Tú me vas a poder perdonar? Te traté horrible, mamá. Perdóname. Mi amor, no hay nada que perdonarte. Lo importante es que estás aquí conmigo. ¿Qué fue eso? ¿Qué es esto? Darío, deja esa pistola. Baja esa pistola, no compliques más las cosas. ¡Cállese! No, con mi chica. Darío, yo no voy a ir contigo a ningún lado. Pues deberías, ¿no? Más te vale. Porque de aquí íbamos a la frontera juntos, ¿no? Ese era nuestro plan. Así nos amamos. Darío. Pero antes, despídete de tu mami. No, Darío, por favor. ¡Por favor, Darío, no! ¡No! Muchacho, bájala, bájalo, disparo, ya. Lo siento, no quería matarla. Yo la amo. Así, el amor no se demuestra así. Llévenselo. No, vaya, vaya, no. Por favor, llévenme ya. ¿Cómo está? Muy grave. Ha sido una pesadilla. ¿Y cómo supo que Darío estaba en mi casa? Es que el patrullaje en la zona se dio cuenta, nos avisó, pero lamentó haber llegado tarde. ¿Y qué va a pasar con él? ¿Qué le van a hacer? En estas situaciones lo que se da es un concurso real de delito. Toda vez que se configura una violación, un abuso a menor y un secuestro. Sobre todo ese es el más penado. El chico no sale en 50 años. La niña está fuera de peligro. Ay. Así van mil años, nunca voy a terminar de pedirte perdón.
Mi amor, ya te dije que eso no es necesario. Yo lo único que quiero es que seas feliz. Tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo. La doctora Matilde dice que nos va a ayudar a superar todo lo que hemos pasado. Y vaya que ha sido bastante difícil para las dos. Sí, perdón. Pero creo que aprendimos muchas cosas. Hoy sé que hay que amarte a ti sobre todo y por todos. Y que no debes dejar que nadie te maltrate nunca.